Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ya Soksevirsen, ¿qué pasa si te enamoras? Es la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, que es un éxito no solo en la pantalla chica sino también en las redes sociales. Aunque las valoraciones no son las esperadas. Una nueva estrategia por parte del fabricante intentará dar el volante para superar las escuchas. Por ello, en las últimas horas han presentado a la nueva persona que acompañará al genial actor internacional y su afán por dar un vuelco al presente tambaleante. Como ya había señalado Kerem Bürsin, las limitaciones a las que se tienen que enfrentar por la normativa impuestas por su país de origen le reto a mostrar toda su creatividad para superar los obstáculos. Si bien se habló de una posible cancelación repentina, lo cierto es que los responsables de esta serie están dispuestos a implementar todas las estrategias a su alcance para ganarle al sistema y enamorar a los espectadores. Por eso la plataforma oficial de Apóstrofe ya Soksevirsen anunció la llegada de un nuevo integrante que ayudará a Kerem Bürsin a contar la historia sin romper las reglas. Buena suerte y bienvenido a nuestro nuevo director Ali Balsi y su equipo. Recalcaron desde la cuenta oficial de Twitter. Esta incorporación fue celebrada por los usuarios de la famosa red social que sustituyó al tradicional pajarito por la letra X, donde por ahora, sus fans seguirán apoyándola desde la distancia, esperando que con esta decisión el viento empiece a soplar. Lejos de mostrar preocupación y nerviosismo por esta tormenta, Kerem Bürsin deja todo en manos del área creativa, el guión para poder contar la historia de humor y romance que protagoniza junto a la bella actriz. Del mismo modo, los artistas siguen siendo vistos como cómplices y animadores en los sets de grabación, por lo que, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ya Soksevirsen, ¿qué pasa si te enamoras? Es la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, que es un éxito no solo en la pantalla chica sino también en las redes sociales. Aunque las valoraciones no son las esperadas, una nueva estrategia por parte del fabricante intentará dar el volante para superar las escuchas. Por ello, en las últimas horas han presentado a la nueva persona que acompañará al genial actor internacional y su afán por dar un vuelco al presente tambaleante. Como ya había señalado Kerem Bürsin, las limitaciones a las que se tienen que enfrentar por la normativa impuestas por su país de origen le reto a mostrar toda su creatividad para superar los obstáculos. Si bien se habló de una posible cancelación repentina, lo cierto es que los responsables de esta serie están dispuestos a implementar todas las estrategias a su alcance para ganarle al sistema y enamorar a los espectadores. Por eso la plataforma oficial de Apóstrofe ya Soksevirsen anunció la llegada de un nuevo integrante que ayudará a Kerem Bürsin a contar la historia sin romper las reglas. Buena suerte y bienvenido a nuestro nuevo director Ali Balsi y su equipo. Recalcaron desde la cuenta oficial de Twitter. Esta incorporación fue celebrada por los usuarios de la famosa red social que sustituyó al tradicional pajarito por la letra X, donde por ahora, sus fans seguirán apoyándola desde la distancia, esperando que con esta decisión el viento empiece a soplar. Lejos de mostrar preocupación y nerviosismo por esta tormenta, Kerem Bürsin deja todo en manos del área creativa, el guión para poder contar la historia de humor y romance que protagoniza junto a la bella actriz. Del mismo modo, los artistas siguen siendo vistos como cómplices y animadores en los sets de grabación, por lo que, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ya Soksevirsen, ¿qué pasa si te enamoras? Es la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, que es un éxito no solo en la pantalla chica sino también en las redes sociales. Aunque las valoraciones no son las esperadas, una nueva estrategia por parte del fabricante intentará dar el volante para superar las escuchas. Por ello, en las últimas horas han presentado a la nueva persona que acompañará al
genial actor internacional, en su afán por dar un vuelco al presente tambaleante. Como ya había señalado Keren Bursin, las limitaciones a las que se tienen que enfrentar por la normativa impuestas por su país de origen le reto a mostrar toda su creatividad para superar los obstáculos. Si bien se habló de una posible cancelación repentina, lo cierto es que los responsables de esta serie están dispuestos a implementar todas las estrategias a su alcance para ganarle al sistema y enamorar a los espectadores. Por eso la plataforma oficial de Apóstrofe Yasok Seversen anunció la llegada de un nuevo integrante que ayudará a Keren Bursin a contar la historia sin romper las reglas. Buena suerte y bienvenido a nuestro nuevo director Ali Balsi y su equipo, recalcaron desde la cuenta oficial de Twitter. Esta incorporación fue celebrada por los usuarios de la famosa red social que sustituyó al tradicional pajarito por la letra X, donde, por ahora, sus fans seguirán apoyándola desde la distancia, esperando que con esta decisión el viento empiece a soplar. Lejos de mostrar preocupación y nerviosismo por esta tormenta, Keren Bursin deja todo en manos del área creativa, el guión para poder contar la historia de humor y romance que protagoniza junto a la bella actriz. Del mismo modo, los artistas siguen siendo vistos como cómplices y animadores en los sets de grabación, por lo que, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Yasok Seversen, ¿qué pasa si te enamoras? Es la telenovela turca protagonizada por Keren Bursin y Afsanur Sankaktutan, que es un éxito no solo en la pantalla chica sino también en las redes sociales. Aunque las valoraciones no son las esperadas, una nueva estrategia por parte del fabricante intentará dar el volante para superar las escuchas. Por ello, en las últimas horas han presentado a la nueva persona que acompañará al genial actor internacional en su afán por dar un vuelco al presente tambaleante. Como ya había señalado Keren Bursin, las limitaciones a las que se tienen que enfrentar por la normativa impuestas por su país de origen le reto a mostrar toda su creatividad para superar los obstáculos. Si bien se habló de una posible cancelación repentina, lo cierto es que los responsables de esta serie están dispuestos a implementar todas las estrategias a su alcance para ganarle al sistema y enamorar a los espectadores. Por eso la plataforma oficial de Apóstrofe Yasok Seversen anunció la llegada de un nuevo integrante que ayudará a Keren Bursin a contar la historia sin romper las reglas. Buena suerte y bienvenido a nuestro nuevo director Ali Balsi y su equipo, recalcaron desde la cuenta oficial de Twitter. Esta incorporación fue celebrada por los usuarios de la famosa red social que sustituyó al tradicional pajarito por la letra X, donde, por ahora, sus fans seguirán apoyándola desde la distancia, esperando que con esta decisión el viento empiece a soplar. Lejos de mostrar preocupación y nerviosismo por esta tormenta, Keren Bursin deja todo en manos del área creativa, el guión para poder contar la historia de humor y romance que protagoniza junto a la bella actriz. Del mismo modo, los artistas siguen siendo vistos como cómplices y animadores en los sets de grabación, por lo que,